momento dado se llega a judicializar y determinar al responsable de llevarlo a la justicia, va a ser una pena muy contundente, que yo creo que los jueces lo van a valorar. En un homicidio son hasta 50 años, en un feminicidio hasta 60 años. En un principio se puede considerar como un feminicidio porque es una persona de sexo femenino, y ya se determinará según las circunstancias de cómo se cometió el crimen y por qué se cometió, si realmente se va a catalogar como feminicidio o un homicidio. La sociedad exige justicia, pero no quiere chivos expiatorios. No, en absoluto. Va a ser muy contundente y objetivo. Precisamente por eso, bajo ese respeto a esos principios que no quisiera revelar, porque pudiera suceder que nos pueda perjudicar en la investigación y en esa forma. En la colonia Vista del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León, pertenece a Ana Lisbeth. Los estudios científicos nos han arrojado, entre otros datos importantes, que la causa del deceso fue asfixia por sofocación. A quienes proporcionen información fidedigna y eficiente que lleven a su captura, se le otorgará una recompensa de 500 mil pesos. Se trata de una persona cuyo nombre es Juan Fernando N. Se trata de una persona cuyo nombre es Juan Fernando N. El día de hoy, en la madrugada, recibimos información por parte de un ciudadano, siendo localizado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Y bueno, inmediatamente fue puesto a disposición de la autoridad. Horas por confirmar. Acudirá, por supuesto, el Ministerio Público, quien formulará cargos contra Juan Fernando, y tras lo cual se va a pedir la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en su contra por su probable participación en los hechos que la ley tipifica como el delito de feminicidio según el Código Estatal No Violencia. Fue localizado, como lo mencioné, en el municipio de Santa Catarina, específicamente entre la avenida Díaz Ordaz y Benito Juárez, ahí sobre un estacionamiento en una tienda de autoservicio. Esta persona fue internada cerca de las 3 de la mañana del día de hoy. En este momento nosotros no queremos descartar la participación de alguien más, sin embargo, hasta este momento tenemos solamente indicios de la participación de esta persona. Nunca se había dejado de buscar a esta persona. Sin embargo, teníamos indicios que era probable que saliera constantemente de la ciudad. Apenas hacía unos días había vuelto a Querétaro. Efectivamente, esta persona tiene parentesco con un elemento de la institución. Esa persona ha sido entrevistada por el Ministerio Público, ha colaborado con el Ministerio Público, y no encontramos hasta este momento ningún dato que revele su participación en este evento. No era una persona que tuviera arraigo en su familia y por consecuencia no tenemos ningún dato que determine que su familia lo haya protegido.